Se hizo en febrero en la casa de Marcelo, muy particular porque él durante enero viajó con Claudio Villarroel a un festival de televisión en Londres y de la vuelta de ese viaje vinieron los dos muy cambiados, muy muy cambiados, sobre todo Marcelo. Bueno, Claudio allá se afeitó el bigote y la barba, se rapó, volvió con otro look. Marcelo después de ese viaje es que decide hacer esta reunión creativa con todos nosotros. En realidad él se vio sorprendió mucho cuando me vio a mí en la reunión, o sea, me miró como que no me esperaba ahí, ¿no? Y bueno, recibió con pantalón de bambula, ojotas, estaba pintando unos óleos, el producto de todo este gran cambio que había sufrido del viaje. Nos mostró unos cortos independientes de Claudio que había grabado, que era más o menos la estética que quería para Videomatch este año. Y los que nos quedamos despiertos, les manifestamos la idea a él de lo que teníamos nuevo para este año. Y lo mío era, apuntaba precisamente a lo musical. Le comenté cuál era la idea y él, bueno, él seguía con el control de la video, adelantando, retrocediendo, viendo imagen, y yo le hablaba. Y Marcelo, cuando no te mira ni te escucha, es porque está con todos los sensores puestos en vos. Fíjate vos cómo es, ¿no? De ahí Entonces, surgió la idea de que hagas música. exactamente, Perfecto. Cuarteto Obrero, que hoy te traje ¿Cuarteto una. Obrero? Cuarteto Muy Obrero, sí, bien. lo titulamos así, y hoy te traje el bondi para que me lo estacione en marcha atrás. Arranca. Sí. Así arranca el Cuarteto Obrero y esto va para la Piti que se faenó a más de la mitad de Mendoza, para el negro Carlito que me entregue el guardabarro del Chevy 76 y lo termino de armar. Para el loco Oliver que adulteraba aceite, lo casaron, loco, adulterar aceite no es tan grave. Y para mí un que Madeler que me aguante el trajecito, 2 meses más y se lo devuelvo y está todo bien. Vamos a Las Palmas y esto arranca diciendo así. No seas tan extraña conmigo, te lo dije mil veces, ya no somos amigos. Limemos todas las asperezas, cerremos las heridas para toda la vida. Arreglemos rápido los asuntos que tenemos pendientes para caminar juntos. Amor es esa causa pendiente, qué lindo. Con el juicio lo ganan dos almas diferentes. ¿Qué voy a hacer? Soy siempre sincero. No tengo culpas, no tengo dinero. Cuando te animes sin ningún compromiso, sabes la calle, es doblando la plaza, el portero es canoso, timbre en el cuarto piso. ¡Qué lindo! Vení, vení, vení. No seas pavota, venite a mi casa y chúpame. Vení, 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 no seas tan miedosa. Agárrame la garganta. Voy a hacerme una turca durmiendo entre ti. Vení, vení, vení tomando cortico y desde te voy a sacar de hemorroides. Vení, 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 no te hagas la divina. Me contaron que sos más tu que una gallina. Vení, 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 aunque te descompongas, vas a ver que es muy lindo. Vení, 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 no seas cara dura, no me vas a dejar así con la cara. Gracias totales. Yo no lo conocía. Aparte que desgraciado. Sin palabras. ¿Vos se lo cantaste a ella o es así el tema para quien le calce? Un momentito. No, soy sincero, no pensé en vos en el momento en escribirlo, pero ya que lo tenía escrito, sos lo único acá que se le puede dedicar a algo, entonces. Pero es una cagada eso. Eso me está dedicando. Eso me está dedicando. Si querés no te lo dedico, como quieras. O sea, es muy fuerte, ya, yo soy una grosería. A ver, ¿me pueden explicar? ¿Me pueden explicar, ¿me pueden explicar algo? Yo nunca, nunca vi una persona tan pero tan inservible como vos. Nunca, nunca vi una persona tan descartable como vos. Jamás vi una persona tan incompetente como vos. Y como vos tampoco, Yayo, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, viejo?